90 metres quadrats de bosc en un edifici d'oficines, un jardí vertical amb 4.000 exemplars de 70 espècies diferents. Una combinació de bacteris, fongs i plantes que aconsegueixen donar llarga vida a este verger urbà. Un bosque tiene que haber hongos, tiene que haber bacterias, tiene que haber un sustrato. Eso lo trasladamos a una pared, hacemos un ecosistema vertical. Si no se tiene en cuenta y se plantea desde el punto de vista de la jardinería, se mueren. És el resultat de 14 anys d'investigació del seu creador arreu del món, viatges a selves com esta de Madagascar per a descifrar els mecanismes dels seus ecosistemes. Cuando en un jardín vertical hay una relación entre las raíces, una se simbiotiza con la otra, es decir, una planta ayuda al crecimiento de otra, y en eso se basa nuestro trabajo. Paisatges urbans que aïllen, regulen la temperatura de l'edifici i tenen un impacte directe sobre els seus treballadors. Hace que se filtren 40 toneladas de gases al año. O sea, ese jardín también atrapará unos 130 gramos de polvo por metro cuadrado, unos 15 kilos de metales pesados por metro cuadrado. Es una verdadera maravilla. Solucions urbanes que acosten home i natura.